Bienvenidas y bienvenidos a La Maquiladora, un programa acerca de anécdotas y entredichos de la comunidad artística en Oaxaca. Es nuestro primer episodio. Estamos aquí en los restos del Café Central, uno de los lugares más emblemáticos de la comunidad oaxaqueña, que Guillermo Holguín, su creador, volvió a rehacer en el Jardín Cebú, en el centro de la ciudad de Oaxaca. Este programa está inspirado en el libro Atardecer en la Maquiladora de Utopías, de Robert Valerio, y nos interesaba traerlo al presente como parte de una gran discusión sobre una especie de crisis, de urgencia en la comunidad oaxaqueña. Y el programa trata de invitar como a ciertos personajes que han sido importantes en la fundación de instituciones, que están trabajando en el presente de manera ardua para mantener esta utopía, esta comunidad. Vamos a tener episodios que van a trazar como esta narrativa del programa, desde TV UNAM, que es nuestro anfitrión. Y hoy en día tenemos a personajes invitadas muy interesantes para hablar sobre la fundación de esta escena cultural y su trayecto hacia el presente. Esteban San Juan, que es uno de los grandes conservadores, tiene un trabajo arduo también en la Fundación Rodolfo Morales, bueno, conociste a Rodolfo Morales. Sí. Aleli Hernández, que ha sido una gestora, testigo también de todo el trayecto de trabajo de Francisco Toledo y ahora activista también cultural con la iniciativa Micumeco, que le da espacio a jóvenes y a mujeres también como en su trabajo en la proyección en Oaxaca. Alejandro de Ávila, uno de los personajes más robustos de la escena cultural, fundador del Jardín Botánico, director actual del Jardín Botánico, integrante de ProWax. Un gusto que estés con nosotros. Gracias, Javier. Y Fe María, que también ha sido fundadora, cofundadora de Galería Quetzali, cofundadora del Museo de Arte Contemporáneo, la directora más longeva del Museo de Arte Contemporáneo, que hoy se encuentra en una crisis muy particular. Un gusto que estés con nosotros acompañándonos en este programa. Muchas gracias. Es un placer como conocer las opiniones, las anécdotas, la memoria de este grupo de invitados, de invitadas. Y quisiera tal vez empezar contigo, Fe María. ¿Cómo era ese gracias. Ambiente donde germinó, digamos, toda esta comunidad oaxaqueña? Bueno, te debo decir que, primero, gracias por la invitación y gracias a ustedes por estar todos aquí. Un poco se me está olvidando ya cómo era aquello, han pasado muchos años, pero bueno, el ambiente era de un optimismo, la llegada de Francisco y el empezar esta carrera de transformación y de fortalecer Oaxaca desde el punto de vista cultural fue muy exitosa y se sumó a mucha gente, le encabezaba todo y parecía que todo salía bien, aunque había muchísimo trabajo atrás, que ese no se veía, mucha gente comprometida y Toledo llevando la batuta y muy bien, ¿no? Estaba todo muy animado y el ambiente en Oaxaca, yo lo veo como años esplendorosos de Oaxaca. A mí ahora, al paso de los años, me interesa más ver las cosas como ciudadana, como oaxaqueña, como habitante de este estado, de esta ciudad, y creo que ver el Zócalo, por ejemplo, en estos momentos, se me antoja que es la metáfora perfecta de lo que pasa en Oaxaca. Es el centro, el corazón de la ciudad, el corazón del centro histórico, el espacio nivelador por excelencia socialmente y está tomado, autoridades van, autoridades vienen, gobiernos, presidentes municipales, ciudadanías, lo que sea, y el Zócalo no existe, ¿no? El Zócalo no se habla de eso, en el Zócalo quién sabe qué pasa, se borró, se desapareció. El Palacio de Gobierno pues es un fantasma, está allí y ahí no se despacha, ahí no se atiende nada, allí es casi un hotel. Yo creo que me gusta usarlo como metáfora porque refleja todo lo de Oaxaca.
El aspecto cultural, por supuesto, es muy importante para nosotros y para todos, pero arranca desde un gobierno. En el caso de Francisco, no necesitaba el gobierno, él podía mover las piedras, pero ahora no está y necesitamos mover piedras. Claro. Sí, hablando de piedras y paisaje, pues tú, Alejandro, fuiste de los fundadores también del Jardín Botánico en el 92, si no me equivoco. No, fue en el 93 que supimos, gracias a Francisco, que salían los militares de Oaxaca. Ya para 93 teníamos la experiencia colectiva de habernos opuesto al Libramiento Norte, un proyecto que atentaba contra el pulmón de la ciudad. Ya éramos parte de ProWax, ya estábamos activos en una causa colectiva, bien organizados, sin que hubiera asignación de tareas y que te dijera alguien, oye, haz esto. No, lo tomábamos como propio. Y ya en esa carrera de la oposición ciudadana a un proyecto que sentíamos que iba a significar disminuir la calidad de vida en esta ciudad, nos enteramos de Santo Domingo, nos enteramos de que salían los militares. Y entonces hubo un momento de reflexión colectiva, porque los artistas en ese momento proponían crear talleres en la planta baja de Santo Domingo para formar jóvenes, creo que tú estabas entre ellos, Jaime, para pues las artes plásticas, ¿no? Para grabado, para orfebrería, para escultura, etc. Y Francisco planteó, ¿qué proponemos en este espacio que ha sido cuartel hasta ahora? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer talleres, vamos a cultivar plantas para celulosa, que era una de las propuestas. Y yo alcé la mano y le dije a Francisco, no, esto da para más. Sería un desperdicio plantar aquí algodón o kif para el taller de papel. Pensemos en un espacio que te integra un mensaje que va más allá de Santo Domingo. Es relacionar la efervescencia cultural de Oaxaca, el por qué pasan las cosas en Oaxaca, con el paisaje de Oaxaca, con el entorno natural, con la historia natural. Y así surge el jardín. Y así surgen otros proyectos, no nada más el jardín. Claro que el jardín parece que representa bastante como esa... Había artistas involucrados ahí, gestores, autoridades, como mucha energía puesta en ese lugar, ¿no? Sí. Aleli, pues, a ti y a mí nos tocó gozar de toda esa infraestructura, ¿no? Como en los 90s, inicios de 2000s, pero tú has estado como muy ligada, digamos, a la familia Toledo, a la creación de instituciones. ¿Cómo ha sido para ti ser parte de todo ese camino? Bueno, yo creo que más bien, gracias primero por la invitación y qué gusto estar con todos aquí, con todos ellos. Yo creo que más que ser parte, yo más bien pues, te diría que soy testigo, ¿no? Como que me tocó ver crecer cosas que habían comenzado, como justo el Jardín Etnobotánico estaba en la recolección de plantas, me tocó esa época, en los inicios de ProAx. Sí trabajaba con nuestro Toledo y por esa razón me tocó hacer como mucha gestión también con él y vi cómo se organizaban, cómo se reunían y cómo se discutían muchas cosas en torno a lo que tenían que pasar, lo que querían que pasara en Oaxaca, ¿no? Y algo muy importante que vi que ahora ya no hay es que las autoridades, quienes fueran, tenían cierto respeto hacia estos personajes, a esta comunidad cultural que estaba integrada no solamente por artistas, sino también por ciudadanos. Entonces, como que había un poquito de apertura, ni siquiera sé si había respeto, a lo mejor era nada más tolerancia o nada más les daban el avión, no lo sé. Pero había un acercamiento, había una manera de llegar a un acuerdo, había una manera de dialogar y de acordar para hacer, o sea, de todas maneras, veían todas esas propuestas, al final de cuentas, se convencían de que era bueno hacerlo. Entonces había este diálogo, había ese puente. Ahora no hay un puente. Ahora pasan por encima de las instituciones, y me refiero a instituciones no solamente de nombre como institución o como edificio, sino como pasan por encima de instituciones que son personas, como Alejandro, como el arquitecto. O sea, por decir ahorita quienes estamos aquí, pero hay muchísimas personas que en este momento y en los años anteriores, desde hace mucho,
ya nadie los toma en cuenta, ya nadie los llama, ya nadie los hizo. Es decir, Oaxaca tiene muchísima gente que es experta en, y que tiene gran trayectoria en trabajo comunitario en torno al desarrollo importante de Oaxaca, y no están sentados en las mesas de discusión en donde se van a tomar las decisiones importantes respecto a esos temas. Eso es lo que podría decir como de la gran diferencia de cómo empezó. Yo llegué aquí en el 94 y a esas alturas, pues bueno, está un poco desastroso, desastroso diría yo. Sí, de acuerdo. Y Esteban, tú tienes más de 20 años trabajando en diferentes instituciones, siendo un conservador patrimonial de los más representativos de la ciudad. ¿Cómo ha sido también, bueno, pues trascendido gobiernos, jugado como entre todo ese dominó complejo que es Oaxaca? ¿Cómo ha sido para ti ese camino? Pues, primero gracias, me tocó, yo creo que el escenario más fuerte en esta mesa, que es la destrucción del patrimonio, tangible e intangible. Yo creo que aquí estamos involucrados, aparte de ser testigo de todo el trabajo de ellos, yo admiro su trabajo de ellos. Me toca a mí hacer mi tarea y me toca ver qué está pasando en Latinoamérica, ¿no? y en Europa sobre ciudades patrimoniales. El caso está en que no necesitamos descubrir el hilo negro para saber el rumbo de nuestra ciudad. El tema de gentrificación que tú acabas de decir, lo comentamos a diario, pero también destruimos a diario. Yo creo que es el momento, le decía yo aquí a los compañeros, de unir fuerzas para la salvaguardia antes de que se destruya como el Centro Histórico de Cuernavaca o como muchos centros históricos que te puedo decir. Nos reunimos ciudades de Latinoamérica y ciudades de Europa en un seminario internacional para tocar el tema hace 20 años. Hace 20 años fuimos parte de ese seminario internacional. ¿Te acuerdas? ¿Y qué pasó? Hace 20 años ya hablábamos del Atoyac, de la contaminación del Atoyac. Ya hablábamos de lo que iba a pasar por Oaxaca y estamos sentados ahorita viendo la destrucción. Yo no quiero señalar quiénes, pero sí también es parte de responsabilidad de nosotros los profesionistas, yo creo. Desde que aceptamos un proyecto, tenemos que guiar también al dueño del predio, ¿no? Pero aparte de eso, la unión hace la fuerza y es el momento de salvar Oaxaca. Y no, el centro histórico no es Oaxaca. El centro histórico es parte de un proyecto de Estado. Cuando hablamos del centro histórico, estamos hablando también de la periferia. Estamos hablando de Monte Albán. Estamos hablando de todo el crecimiento. Planes de desarrollo van, vienen. Planes de ordenamiento territorial van, vienen. Hay ejemplos, no tenemos que hacer. Pero los dejan debajo de los archivos, los archivan y la ciudad va creciendo. Si hacemos un estudio ahorita de la ciudad, de la vida de la ciudad, de hace 20 años ahorita, pues encuentras un porcentaje grande de bares, de oficinas, ya no hay vida en la ciudad. Entonces hay mecanismos que ya nos han dado ciertas ciudades que ahorita están pasando un fenómeno muy fuerte. Barcelona está retomando ahorita su ciudad porque la está perdiendo a pasos agigantados. Sí. Entonces dice, plan de 15 minutos, o también París, plan de 15 minutos. En 15 minutos tú tienes que llegar sin vehículo a tal lado. Plazas abiertas, todo porque se están ahogando. Aquí no esperemos eso, ya estamos a punto de, y empecemos con los servicios, el agua, la basura y todo eso. Nos podemos pasar todo el día, por respeto a todos los que tenemos que hablar, les digo, sí es urgente hablar y hacer una carta, compromiso, carta a Oaxaca, del futuro de la ciudad. Sí, parece que en el sector cultural, pues hay como esta estadística de que en los últimos 10 años ha habido 7 secretarios, secretarias diferentes, ¿no? Con lapsos intermedios de encargados de despacho, que creo que habla mucho de esta carencia, digamos, de proyecciones, de planes de largo plazo. ¿Cuál es su opinión acerca de este asunto cultural? Yo creo que los cargos públicos tienen que ser como en la UNAM, ¿no? ¿Cómo se llaman esos que como que pasan varios los concursados? Concursados.
yo no puedo estar en una Secretaría de Salud, ¿verdad? Entonces tiene que ser la gente preparada. Pero aquí se confunden las cosas y no avanzamos. Y tenemos que salir de la ciudad a las comunidades, transmitiéndole, sobre todo a los niños. Inclusive hablando del aspecto cultural también, ¿no? Yo creo que ya hay mecanismos de cómo salvar este asunto, ¿no? A mí me parece triste, si me permites interrumpir, y triste y lamentable, porque todos sabemos, y a lo mejor no es conveniente que yo lo mencione, pero la Secretaría de Cultura en Oaxaca no ha tenido nunca un peso. Debería de ser la Secretaría, desde mi punto de vista, quizá la más importante del país, por la importancia que tiene Oaxaca. La Secretaría de Cultura es una oficina X, en donde nadie toma decisiones, en donde no se genera una política cultural. Es una oficina pequeña y mala del gobierno, del gobernador en turno, para hacer relaciones. Eso es gravísimo. No se genera nada. Las cosas culturales en Oaxaca que tienen peso, que están, no son iniciativas de gobierno. Ninguna. Entonces, la Secretaría de Cultura, además de lo que dice Esteban, que es cierto que tendría que estar la persona idónea, aparte de eso, la han bajado a nada, a estar ahí a una persona y nada más, ir y cobrar su sueldo y hacer dos o tres cosas que yo digo tonterías y punto. No se te ocurra, no se nos ocurra pedir una cita o querer hablar o tocar, no se puede, eso es imposible. Entonces, bueno, el resultado pues está a la vista. Yo retomaría los comentarios de Fema y de Esteban para decir que no solamente es que no tenga dinero la Secretaría, y no solamente es que no esté dirigida por personas con currículum. De fondo, siento que estamos reproduciendo una concepción de encasillar, de que esto es cultura y que esto es medio ambiente y que esto es administración. Nos falta una visión integradora. Ya no estamos como en los regímenes de los años 60 y 70. Estamos en una sociedad globalizada. Como ciudad estamos respondiendo a un flujo creciente de gente que viene de todo el mundo. Ya no nada más son gente jubilada de Estados Unidos y de Canadá. Estamos viendo una diversificación de la gente que llega a Oaxaca. Y no es porque le tengamos particular interés a los turistas, pero están significando flujo económico y están significando presencia de otras ideologías y están significando también el consumo cultural. Desde esa óptica, me parece que debemos de repensar el esquema de administración. Esto tiene la autoridad, el Estado, para hacerlo. Somos una federación. No debemos de acatar el modelo en la Ciudad de México o en el Estado de Guerrero. Tenemos la autonomía estatal para proponer cosas distintas. ¿Y por qué lo digo? Porque lo que estamos escuchando de Fenmaría y de Esteban respecto a la Secretaría de Cultura, lo puedes aplicar también a la Secretaría de Medio Ambiente. Absolutamente. Peor todavía, menos dinero, menos presencia política. Y caray, si es en alguna entidad de este país importante un liderazgo en el campo ambiental, pues es Oaxaca. Oaxaca porque tiene la mayor diversidad biológica y cultural en el país y lo que eso significa no solamente en términos de oferta cultural, en términos de Guelaguetza, sino lo que significa en posibilidades de desarrollo alternativo, de otra visión hacia donde vamos como sociedad. Esa es una oportunidad que no hemos aprovechado como sociedad y que sí la hubo hace 30 años. Hace 30 años no era nada más oponernos al libramiento norte o gestionar un proyecto para Santo Domingo. Hace 30 años había una visión de cómo era conveniente que la ciudadanía fuera marcando una agenda. De la mano, no imponiéndose sobre la autoridad. Tampoco creo que era el interés, no había una ambición de posicionar a gente en tal o cual secretaría, pero sí había un liderazgo en términos de decir, estas son prioridades para la ciudad y para el Estado, y para la sociedad nacional. Porque incidíamos, además, en la agenda más allá de Oaxaca. Acuérdense las gestiones que había, incluso en la Ciudad de México. Claro. Pues muy interesante hacer este recorrido por
30 años de la comunidad artística. Vamos a una pausa y volvemos para seguir platicando con nuestros invitados. Pues estamos de vuelta en La Maquiladora y estábamos con esta interesante charla acerca de el patrimonio, la vida cultural en Oaxaca, el estado actual de las cosas. Y creo que quisiera retomar la conversación contigo, Lely. ¿Cómo percibes tú la conversación? Gracias. Retomando un poco lo que comentaba Alejandro, una de las cosas que quizás la ciudadanía no considera o no toma en cuenta es que evidentemente Oaxaca a nivel nacional y a nivel internacional es muy importante y refleja muchísimo de México. Es una cosa que desafortunadamente las autoridades, llámese municipales, estatales y hasta federales, no considera o no ha tomado en cuenta como que ha sido un precedente Oaxaca en muchos sentidos, ¿no? O sea, la proyección que tiene México hacia el mundo a nivel en cuanto a las artes tiene que ver con Oaxaca, por supuesto que tiene que ver con Oaxaca. Y creo que lejos de retomar estos trabajos que se han hecho en relación a las artes y la cultura, se están haciendo a un lado. O sea, están dejando de lado toda la experiencia que se ha tenido en Oaxaca, todo lo que se ha trabajado en Oaxaca, y al mismo tiempo también nuestras autoridades locales, y, o sea, estatales y municipales, tampoco están considerando. Yo creo que es una gran oportunidad, es decir, están desperdiciando un recurso. O sea, nosotros, Oaxaca es una máquina de hacer arte y de hacer cultura. La maquiladora. La maquiladora. Somos una máquina de hacer arte y de hacer cultura, cosa que está siendo vista con cierto desdén, o siempre lo han visto con cierto desdén. Es decir, las instituciones culturales nunca han generado nada. Solamente han arropado las propuestas ciudadanas que han surgido desde mucho tiempo atrás y están ahí como pues personajes que fungen una función específica y ya, pero los que generamos las actividades, los que generamos el movimiento cultural en Oaxaca, somos otros actores, ¿no? Somos otros actores. Y creo que el gobierno la ha cagado exponencialmente, porque lejos de hacer alianzas con esta ciudadanía, ellos están trabajando por su cuenta, desde su perspectiva, con sus gentes, y no están aprovechando estos recursos. Y estos recursos son los que han definido las políticas ciudadanas y citadinas de Oaxaca y a nivel estatal también, porque no vamos a hablar solamente de la ciudad, sino también hablemos de las regiones, de las casas de la cultura, de los mercados, es decir, de una vida cultural latente en el interior del estado, no solamente aquí. Entonces creo que hay un desapego de las instituciones culturales con la ciudadanía cuando debería, de verdad, ellos deberían de aprovecharnos. Estamos aquí para, lo hemos estado y en otros momentos se ha llegado a dialogar y se ha podido trabajar. Lo que se ha logrado a trabajar como Santo Domingo, como muchos lugares, como incluso el Teatro Alcalá, que se restauró y demás. Todas esas cosas se han hecho porque se ha llegado a diálogos, se ha llegado a acuerdos, se ha llegado a consensos para poder desarrollarlos. Pero entonces creo que estamos desperdiciados. O sea, el gobierno está desperdiciando todos estos valores, todas estas mentes que están generando cosas, y se está perdiendo también la capacidad de cómo percibes Oaxaca ahora. O sea, tengo amigos que vienen a la ciudad de Oaxaca y dicen, ¿qué es esto? Mm. Oaxaca es un bar, Oaxaca es un congal, Oaxaca es un putero ahora. Mm. Esa es la realidad de Oaxaca. Y no se trabajó todos estos años para que el resultado fuera este, ciertamente. Yo creo que hay que refundar muchas cosas. Secretarías, casas de cultura y hasta ciudadanos. Hay que rehabilitarnos los ciudadanos. ¿Queremos una rehabilitación de ciudad? Empecemos por nosotros. La redensificación de vivienda del centro histórico. ¿Quién provocó ese abandono?
las economías. ¿Cuánto vale un metro cuadrado de en el centro histórico en dólares? Entonces somos productos de un mercantilismo vivo que ahí está y que el mejor postor y no compra las casas más bonitas y las hace menos vivienda, ¿no? Ya no vemos a la tamalera de la esquina, ya no vemos al que saludar, ya no vemos a gente notable para saludar. Ese es un abandono de ciudad, pero no solamente ahí. Vienen de las comunidades, que también traen su cultura. Entonces yo creo que hay que plantear un ordenamiento general, cultural, ¿eh?, para que, como decía Fe, incida sobre un proyecto de Estado. Porque la base cultural nosotros no la vamos a inventar, ya lo tienen los pueblos. ¿Cómo hacemos para hacer esa conexión? ¿Cómo hacemos esa conexión? ¿Cómo hacemos esa conexión con el gobierno? Porque no se puede si no es con el gobierno. Exacto. Y el gobierno demuestra un desprecio absoluto o un desconocimiento. Las dos cosas son graves, pero esto que dices que es un poco lo que estamos buscando, ¿cómo conectamos? Esto que hacía Francisco magistralmente, no lo tenemos. No lo tenemos, pero seguimos siendo comunidad, estamos interesados en lo mismo. Nos dejó un enorme legado. ¿Cómo hacemos para conectarnos con estos gobiernos que nos desprecian? Me parece que eso es fundamental. Tú sabes, tú eres un estudioso de esto. ¿Qué es nuestro centro histórico ahorita? Que bien dices, no es Oaxaca. Pero el centro histórico es el corazón. ¿Sí? Empieza a hacer un radio, ve el Zócalo, ve la UABJO, por favor. Dices refundar instituciones. Ve la Escuela de Leyes de la UABJO, que Benito Juárez es egresado de esa escuela. Ve lo que está pasando en la UABJO. Síguete una cuadra, ve el MACO. Síguete una cuadra. Las instituciones, refundar las instituciones, el Museo Tamayo. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? El gobierno no tiene ningún interés. No es lo suyo, ni ha sido. Esta conexión que se logró, que la logró Francisco, nosotros la hemos perdido. Y la verdad no sé cómo retomarla, no sé cómo se tendría que hacer. Sí unidos, porque la ciudad, el Estado, las instituciones son nuestras. Los gobernadores vienen, hacen lo suyo, que ya sabemos qué es, y se van. Y nos llenan de disparates. Y los que nos quedamos somos nosotros, lamentándonos que no podemos salir porque te jalan un arete, que te escupe, te roban, no puedes ir a comer porque lo que te sirve no es la comida oaxaqueña. Pero ahora tenemos un centro gastronómico. ¿Qué está pasando? ¿Cómo hacemos los ciudadanos, los que hemos estado aquí 50 y 60 y 70? Bueno, yo soy aquí la mayor, que, pero ¿qué hacemos si esto se desdibujó, se perdió? ¿Cómo recuperamos esa forma de vida en donde la cultura está impregnando todo? Yo no sería tan pesimista, Fena. Yo siento que hay momentos de crecimiento, hay momentos de auge, de presencia, y vienen también periodos de aparente caída, pero son momentos de reconsolidarse, de reflexionar y de retomar fuerzas. Y yo siento que en eso estamos. Yo veo una generación que no está haciendo ruido, que no tiene personas como Francisco Toledo o como Rodolfo Morales o como otras personas a la cabeza, y que sin embargo los veo con capacidad. Los veo además con una visión muy distinta del mundo, de la que tuvo Francisco, de la que tuvo Rodolfo, de la que tuvo Nieto. ¿A qué me refiero? A que estamos en un contexto mundial muy distinto. Estamos como sociedad global enfrentando una crisis sin precedente. Una crisis que suma varias crisis, pero que tiene una proyección en la vida cotidiana muy clara. Estamos viviendo el calentamiento global, estamos padeciendo el calentamiento global. Y esto te lleva a un activismo que trasciende lo local, trasciende lo que estamos en este momento enmarcando como nuestro ámbito de discusión, que es el Centro Histórico de Oaxaca, y que trata de reposicionar lo que han sido nuestras luchas, lo que han sido nuestras reivindicaciones en un contexto mayor. Esto puede sonar muy abstracto, puede sonar muy general, puede sonar muy alejado a la maquiladora de las utopías, pero creo que es central
Porque ahora la utopía es la sobrevivencia, porque lo que estamos viendo es un mundo que se derrumba. Estamos viendo en los medios que ya incluso el mainstream, los medios electrónicos controlados por el poder, están emitiendo la posibilidad de que conviene que la ciudadanía sepa que estamos en riesgo como sociedad global. Que el calentamiento va desenfrenado y que si no hay una movilización colectiva, podemos enfrentar el suicidio colectivo, y no Oaxaca, no México, la sociedad global. Eso cambia por completo la dinámica y no deja de traer, creo, a la superficie, a nuestra epidermis, lo que estamos viviendo aquí localmente, pero te lo posiciona en un universo conceptual muy distinto, y yo siento que estos jóvenes que ahora están calladitos vienen en ese camino. Ojalá. Y yo tengo la esperanza de que situaciones que han sido causa de mucha insatisfacción, de mucha indignación, y quiero en este momento recordar algo que nos convocó, así como nos recordaba Esteban este foro que tuvimos de las ciudades históricas, también recordemos nuestra oposición a el paso hacia el aeropuerto. ¿Se acuerdan todo el debate que hubo hace algunos años? Sí, en parte claro. Fue en el MACO. Nos oponíamos a esa obra que decíamos, ¿eso a quién va a favorecer? ¿Va a favorecer a los que poseen un automotor? Eso es el, toda la inversión pública está en favor del automóvil. Y ahora estamos viendo el automóvil es la causa, una de las causas principales de lo que estamos padeciendo. Ahorita estamos en un periodo interestival de sequía que nos tiene angustiados. Nosotros estamos viendo en el jardín, y perdonen un paréntesis, pero creo que es importante que lo compartamos. Nosotros tenemos una cisterna pluvial, aparentemente la más grande del estado. A la mitad que llevamos de la temporada de lluvias deberíamos de tener por lo menos 1.5 metros de agua. No tenemos ni 0.5 metros. Eso está reflejando lo que está pasando en este momento. Es un reflejo local de un proceso global. Estamos cambiando el clima. Y el automóvil es un factor fundamental. Pues hace años nos opusimos en Oaxaca a esto, porque era favorecer el automóvil. Y nos ganaron. Y nos sigue doliendo. Pero ahora creo que tenemos las herramientas para mostrar. Y no gobierno municipal, no gobierno estatal, ni gobierno federal. Es a la ciudadanía, porque finalmente el gobierno lo construimos nosotros. No establezcamos estas disociaciones entre gobierno y ciudadano, porque creo que eso es parte de la agenda que tenemos que reconstruir entre todos. Veo en los jóvenes esa visión distinta. Veo en los jóvenes, y bueno, a Lely creo que va a poder hablar mucho mejor porque conoce mejor esta nueva generación que yo, pero yo los veo con una visión mucho más madura y eso me da a mí un moderado optimismo. Yo, retomando lo que dice Alejandro, yo no quiero que pase como en la película, que hasta el destino nos alcance, ¿no? Estamos en la puerta de la destrucción, estamos a un paso, estamos a una línea. Las ciudades no esperan. El crecimiento avanza, el automóvil avanza. Yo creo que como sociedad, y sí me gustan las palabras de los convives, de las asociaciones de cada colonia, yo creo que esas fórmulas pueden llevarnos a tener un potencial de opinión, de voz y voto, hacia las autoridades. Por ahí está el esquema. Ya las colonias se organizan, se cuidan, no permiten asaltos. Por ahí va. No queremos que sea eso, pero no está dimensionado el alcance de la autoridad del gobierno. Entonces tenemos que hacerlo nosotros en las mismas fórmulas. Proponer nosotros como arquitectos, él como ambientalista, Fue María con la experiencia que tiene, la solución a Oaxaca. Porque Oaxaca es un ejemplo, como dice Lely, mundial, pero Oaxaca no es Guelaguetza. Guelaguetza es una cortina que no nos permite ver más allá de la riqueza que tenemos atrás. Y ejemplo, muchos pueblos de la sierra lo que están haciendo de conservación. Y Arqui, nada más como un paréntesis, o sea, PROAX y en fin, toda esta comunidad que se reunía para definir estas políticas culturales en Oaxaca, jamás, pero jamás promovió la Guelaguetza, porque la Guelaguetza no formaba parte de una política cultural del Estado. Es decir,
La Guelaguetza forma parte de la festividad de la Virgen del Carmen, punto. Sí. X, como cualquier otra fiesta de San Juan, de mayordomía X. Pero no estaba en nuestra agenda. Nada más como acotación. No, está bien. Yo creo que si avanzamos un poco, primero nosotros ordenarnos, proponer y no dejarnos, porque esa es otra cosa. Si dejamos que las cosas sigan como antes, yo tuve la fortuna de estar al frente, de estar en el frente del teatro, que hay que darle pasión y locura a las cosas también para poder llevar como proyecto sustentable, cultural. Hay que hacerlo. No está Francisco. Tenemos que vivir sin Francisco, sin Rodolfo. Pero hay muchas gentes talentosas que pueden hacer eso y más, como las nuevas generaciones. A mí me preocupa qué cosas vamos a dejarle, ¿no?, a esas nuevas generaciones. Sí, creo que Guelaguetza es una buena metáfora de lo que está pasando hoy en día, ¿no? Sí, también. Y creo que no hay un oaxaqueño al que le preguntes qué opina de esto que pasa de la Guelaguetza y te diga estamos felices, qué bueno que tenemos. No creo que haya uno. Más allá del comerciante que puede vender o del puesto de artesanías que puede ganarse, que tampoco se manejan como deberían, tampoco hay regulación, nada. No es lo que era la fiesta del Carmen, en donde después los oaxaqueños íbamos al cerro y desayunábamos y nos reuníamos con las comunidades de todo el estado y después había un baile grande. Ahí se hicieron todos los noviazgos de Oaxaca en ese baile de la Azucena. En el cerro, a esto, que es absolutamente Disneylandia, comprando los boletos en una expendedora, quién sabe qué, a los precios que nadie transparenta, del dinero, bueno, de eso no podemos hablar, eso no se puede hablar. Nadie rinde cuentas, de nada. Pues bueno. Claro. Vamos a una pausa. Perfecto. Y volvemos para continuar con esta conversación. Muchas gracias. Volvemos a la maquiladora. Pensando en este libro emblemático que inspira esta serie, El atardecer en la maquiladora de utopías. En el prólogo, Elisa Ramírez y Robert Valerio ya hablaban de esta disolución de la utopía, de estos como peligros que enfrentaba la comunidad oaxaqueña en los 90s. ¿Qué hay acerca de la utopía? ¿Quieren como hablar de eso? Digo, hay como esta visión optimista por un lado, pesimismo por otro. ¿Cómo, a dónde vamos con esta utopía? Yo no diría que se ha acabado la utopía. Creo que Oaxaca es, pues, la utopía misma. Creo que resiste lo que le manden. Es más fuerte que sus depredadores. Me parece que el problema central sería buscar esa conexión entre ciudadanos, que dejáramos de ser consumidores y volvernos ciudadanos, y exigir a los administradores el responsabilidad. Creo que eso podría ser el camino hacia fortalecer la utopía. Yo pienso que, aparte de lo que dice Fe, yo creo que un planteamiento urgente es invitar a las comunidades a sumarse en esto, porque las comunidades tienen ancianos y muy inteligentes, y creo que por ahí está volver a la tierra y a la vida. Yo creo que los pueblos circundantes al centro nos van a salvar de muchas cosas, dentro de ellos el modo de vida y el sustento, ¿no? Hay proyectos en la sierra muy importantes que hay que invitarlos. Hay que hacer circuitos en base a la cultura. No nada más el centro. Esos circuitos, me parece, si el gobierno federal ya los está haciendo, no los está haciendo, pero hay que acercarlos. Nosotros ir con lo que tenemos que aportar. Y que sea un plan piloto de los que estamos aquí, iniciar de nuevo a nombre de los grandes que se fueron. Porque también nos vamos a pasar así, y tenemos, si queremos agua,
primero tenemos que creer a Oaxaca para ya no permitir atropellos. Y segundo, creer en esas comunidades. Te digo porque yo vengo, nací en una comunidad y sé que el comportamiento, la nobleza está, pero también el uso está, ¿sí? Y son muy manejables, con engaños y con todo eso. No se vale. Y es el sustento de la vida, ¿no? Pienso yo. Fen María y Aleli y Esteban comenzaron, Jaime, agradeciendo la invitación. Yo no dije que te doy las gracias, pero te doy las gracias ahora. Porque el título del programa, Atardecer en la Maquiladora de Utopías, la maquiladora es esta sesión en la cual nos convocas, es un momento para expresar algo que para mí es muy profundo. Y creo que estamos en el momento de este programa para abordarlo. El himno de Oaxaca es, como ustedes saben, Dios nunca muere. Yo quisiera proponerles que el himno de Oaxaca debe ser La utopía nunca muere. Yo tengo este optimismo necio contra toda la evidencia y contra todas las pruebas y contra la existencia cotidiana que nos muestra una y otra vez que hay muchas razones para estar deprimidos, para estar tristes. Y sin embargo, Oaxaca es un hervidero de utopía y creo que va a seguir siéndolo. Creo que si en los próximos decenios vivimos un colapso de la civilización global, hasta el último momento Oaxaca creo que va a ser distinto. ¿Por qué lo digo? Oaxaca tiene una historia muy peculiar. Y es algo que tenemos que entender y es algo que tenemos que aprovechar, creo, en el buen sentido. Los sociólogos, los economistas que han estudiado Oaxaca, sobre todo el ámbito rural, se han maravillado una y otra vez que en Oaxaca se da algo que no ves en Veracruz, ni en Chiapas, ni en Guerrero, ni en ninguna otra entidad de México, ni en Centroamérica, ni en los Andes, y posiblemente incluso en ningún otro lugar del mundo. En Oaxaca, más del 70% de la tierra y también de los recursos forestales y también del agua no es gubernamental, no es propiedad privada y tampoco es ejido, tampoco es la figura creada a raíz de la Revolución de 1910. Son tierras comunales. Recuérdense la importancia que tuvo en nuestra historia del arte reciente los títulos comunales como tema. Francisco Toledo creó los títulos comunales de Juchitán porque se perdieron los originales y entonces él propuso ¿se acuerdan? Documento bellísimo. Una obra bellísima. Una serie de títulos primordiales. Eso encarna lo profundo que es el tener ese documento. No porque lo haya expedido el rey de España, sino porque era la base de la movilización colectiva en defensa del patrimonio de todos. Eso marca el territorio de Oaxaca como ninguna otra región, quizá del planeta. Acá hay esa visión de las cosas son de todos, no son del gobierno, no son de tú el ricachón, son de todos y como todos se manejan. Eso nos hace una sociedad diferente. Allí es donde yo veo lo que nos hace reflexionar Esteban. Tenemos que seguir interactuando con esas comunidades repartidas en los 570 y tantos municipios de Oaxaca. Esas comunidades son las que tienen esa lógica y esa organización social del servicio a la comunidad. Sabemos del tequio, pero quizá no tenemos claro que no nada más es el tequio en términos de movilizar a la fuerza para limpiar la calle o para construir la escuela. Es la obligación de cumplir a tu comunidad. Y tú das servicio en el sistema de gobierno, en el sistema de cargos. Y con ello tienes acceso a los recursos de todos, porque es un intercambio. Es un intercambio que marca la vida de la comunidad. Y eso creo se ve reflejado en el hecho de que Oaxaca sea la entidad con la vida cultural más rica. No puede ser una casualidad. No puede ser una casualidad que teniendo esa historia Oaxaca
seamos el hervidero de artistas plásticos, pero también de músicos, pero también de escritores, también de poetas. Bueno, de plantas ya es otro rollo, ¿sí? No, es otro rollo. Pero todo va ligado. Es que es el mismo rollo. Arte gastronómico. Es el mismo rollo. El arte del mezcal, que ahora está en auge, viene de lo mismo. ¿Cómo hacemos para que las autoridades vayan más allá del discurso? ¿Cómo hacemos para que lo sepan, para que lo sientan? Precisamente ahí es donde yo veo razones para optimismo. Porque creo que en la generación de Pancho, el hijo mayor de Alelí, viene esa raíz todavía, porque está viva, porque sigue siendo la experiencia de las muchachas y los muchachos al interior del Estado, no necesariamente aquí en la ciudad, pero en el interior del Estado sigue siendo la experiencia cotidiana. Piensan en la colectividad, no piensan en el individuo. Y eso nos marca como una sociedad diferente. Nos marca como una sociedad que vemos a la cultura, como la tierra, como los servicios colectivos, como algo que es de todos. No es privatizable. Ese sigue siendo, entiendo yo, el motivo de tensión de todo lo que estamos hablando. Tenemos un Estado con regímenes que van y vienen que no acaba de entender eso. Pero Oaxaca lo va a seguir poniendo en la marca. ¿Y por qué es tan importante hacia el futuro? Porque si no adoptamos como sociedad global esa visión de la colectividad de los recursos, sí estamos condenados, creo, al suicidio colectivo. Yo creo, Alejandro, que ahí está la clave. Si abordamos a los presidentes municipales, que yo creo que sí pueden entender a un planteamiento de ordenamiento, por ejemplo, un ordenamiento urbano en Tlacolula, por ejemplo. El fenómeno de Tlacolula es un crecimiento anárquico de lo que era una ciudad, un pueblo extraordinariamente bello, se volvió ya basura, como él, como Cotlán, ya cerca de Yagul, todo eso. Yo creo que la primera instancia que tenemos que convocar, no como autoridad de gobierno, sino como sociedad civil, es a los presidentes municipales para decirle, mira, tienes un potencial, ¿sí?, comunal, o Cotlán, que tiene un potencial de la siembra del maguey, tienes esto. Hay que hacerle con los expertos esto. ¿Cuándo cambian las políticas? Cuando los presidentes municipales ya reciben el recurso directo. Ahí cambió todo, totalmente. Pero es tiempo de retomar porque de eso viven. Si tú a Santa Catarina Minas le dices, vamos a reordenar tu siembra de maguey en todas las especies y vas con este régimen, ellos están necesitados de eso. Por ahí va, es un ejemplo. Pero hay muchas otras soluciones, la gastronomía. La gastronomía de los valles centrales a la gastronomía de la sierra es totalmente diferente. No tenemos que inventar en revistas chiles rellenos con chapulines. Ya están las cosas. Esos no están. No. Esteban, esos no están ni estarán. Estarán el fin de semana. A eso me refiero. Sí, por favor. Y sin embargo, ¿conocen los tamales de Guetabachi? Tú nos has platicado de esos tamales. No los debes, Esteban. No, bueno, los has prometido. A la próxima nos vemos para comer ese tamales. Son cosas extraordinariamente de un valor incalculable. Por ahí va el asunto. Y a mí me gustaría introducir el arte contemporáneo que nos dice, ¿qué nos está diciendo el arte contemporáneo en este momento en el mundo? Y hacer una colecta o autorizar a nuestras autoridades para que vayan a Kassel, a Documenta, a que vean esa feria que marca agenda en el mundo a través del arte contemporáneo. Y esta edición que está proponiendo el colectivo, la comunidad, la periferia, que uno dice, es que ahí estoy. Y es el arte contemporáneo. Documenta es lo más importante en conjunto que se pueda ver de arte. No sabe ninguna autoridad que existe. Tendrían que ver, porque el arte habla, el arte te dice, el arte te orienta. Para eso es. Es una buena idea que haya un fondo para que vayan a ver esas expos si no se despilfarren otras iniciativas. O autorizarlo a que usen un poco del presupuesto, hacemos cuentas, cuánto vale, y se los autorizamos a que se vayan y que regresen con un resumen. Una buena labor. Bueno, yo agregaría que todo esto que comenta Alejandro y lo que dice el arquitecto San Juan en cuanto a colectividad y comunidad y como fenómeno social
es algo que ha ocurrido en Oaxaca, ¿no? Desde muchas perspectivas, desde muchos puntos. Hay gente que está generando, o sea, como la cantidad de espacios que se han generado, la cantidad de talleres que se han abierto, la cantidad de colectivos que hay, la cantidad de proyectos periféricos que se han logrado, y tú mismo con, en Pueblo Nuevo, creo que obedece a esta imagen que se tenía, que ahora ya no, de lo inalcanzable que eran las artes, ¿no? Como de, ¿por qué un chico de una colonia de San Martín, Jicapan, no podía ir al Yago? Ese miedo que te daba entrar al Yago, como, ¿cómo voy a entrar a un museo? ¿No sé si me van a dejar entrar? El miedo que daba entrar al Maco, ¿no? Todas esas cosas se han roto. Y ahora da miedo por otras cosas. El miedo ahora que da ahora terror. Pasar por la calle. Sí, ahora ya da terror. Como no seas candidato a algo, sí, y te tomas la foto ahí. Entonces, o sea, todo lo que se, todos estos maneras de hacer las artes y las culturas en Oaxaca desde la ciudadanía, porque lo sé, ahora, por ejemplo, están surgiendo muchos grupos de jovencitos, de gente de 18, de 22 años que tienen proyectos increíbles, que están haciendo comunidad para su generación. Hay un proyecto específico que quiero señalar que se llama Autogestiva, que lo hacen puros chavitos egresados del CEDAR. Son dos chicas en específico las que coordinan ese proyecto y está pensado para su generación. Sí. Para, y dice que es, o sea, es un proyecto para público específicamente de generación Z. Esa es la generación que decías hace rato. Y ellos están buscando sus espacios, haciéndose visibles y están haciendo performance de por qué están quitando tales, o sea, como de los usos de los espacios públicos. Ellos están tomando los espacios públicos y hacen un concierto, no piden permiso. Y yo digo, chingón. Mm. Esa es la generación a la que se refiere Alejandro, que es la que va a venir con más fuerza a exigir, porque saben y son conscientes de que los espacios son nuestros, no son de los políticos, no son de una administración, son nuestros. Y entonces creo que sí, o sea, justo esas actividades o esas reformulaciones de hacer arte, de generar actividades para ciertos grupos o para jalar a estos específicos, ¿no? También hay otro grupo que son como más de como ponquetos, y también hay otros que son metaleros, pero uh-huh. son puros chavitos. Y hay algo bien importante que sucede en esos eventos, y quiero comentarlo porque es súper importante, algo que nosotros, mi generación y quizá la de ustedes, no tomó en cuenta y no la aplicó. En esos eventos no hay alcohol. Fíjate. Hay conciertos. ¿Ni mezcala, Lili? No. Hay aguas frescas, hay tortitas, hay papitas, todo es sano. Entonces, o sea, yo a mis 19, ni de chiste pensaba ir a una fiesta, de unos conciertos donde no hubiera alcohol. Y ya no hay Unicel y ya no hay PET. Exacto, y ya no hay Unicel y ya no hay PET. Y todos llevan su bote de agua. O sea, hay una constante en esa generación que es súper visible. Y he ido a sus eventos y digo, wow, están increíbles, estos muchachitos vienen con todo. Y creo que ellos son, ahorita, a mí ellos me animan mucho a seguir haciendo, porque tú sabes lo difícil que es generar actividades desde la iniciativa privada, ¿no? Desde como podemos. Es tan complicado, es súper difícil, siempre genera. ¿Y por qué? Porque queremos que se acerquen nuevos públicos, acercar a nuevos públicos, siempre generar espacios para, pues, para la comunidad, ¿no? Pero tratando siempre de llegar a más gente, a más público, que era una de las cosas que más le interesaron a nuestro Toledo, por ejemplo. Decía, quiero ver a más gente aquí, en la biblioteca, quiero que vengan más, no quiero ver a los de siempre, no quiero ver a los mismos, quiero que vengan otros. Y entonces ahí vamos a esto, a las comunidades, vamos a lo que decía San Juan, ¿no? De lo importante de las comunidades, porque ahí está todo, pero ciertamente sí marca una diferencia las nuevas generaciones, o sea, como con esta, porque ellos sí vienen con mucho optimismo y están haciendo las cosas de una manera distinta que nosotros las hacemos. En estas comunidades llevas libros y los niños son los primeros que se apuntan. Hay un programa de Sigamos Leyendo, de un familiar que por su cuenta está en las comunidades y es, y sobre todo, otro tema, 570 municipios, ¿con cuántas bandas te gusta que tenga cada municipio? Y nadie les enseña nota. Entonces, ¿qué terminan haciendo? Grupos de bandas. ¿Y los verdaderos músicos? No hay una escuela de música. Dime si no es urgentísimo. Bueno, la sinfónica apenas, ¿no? Deberíamos tener la mejor sinfónica del país. Todos los músicos están fuera. Hasta en la sinfónica de Berlín está el corno. ¿Y acá?
es como un agregado a lo que está diciendo Nelly. Ahí están las comunidades, la clave de salir adelante. Como decía Alejandro, no se ha entendido Oaxaca. Exacto. Y no han dimensionado. Tampoco se ha dimensionado todo lo que Oaxaca es y lo que puede significar y como de verdad lo que podemos seguir enseñando todavía. Claro. Sí, creo que esta es una conversación bastante interesante. Esperemos que vayan saliendo nuevos datos, nuevas vías, nuevas visiones de futuro en los siguientes episodios. Tenemos que terminar este episodio con mucha pena, porque creo que podríamos hablar de más asuntos, de las comunidades, de Sogocho, de los 570 sí. municipios, de todo el aprendizaje que emana de esta gran comunidad, de este estado, de la diversidad que también mencionaba Alejandro. Pero bueno, pues esperamos vernos en los siguientes episodios. Muchas gracias por estar aquí. Gracias, gracias a todos. El primer episodio de La Maquiladora. Gracias, qué gusto. Gracias. Igual.